momento. Muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias por estar presente aquí en esta reunión, por asistir. Mi nombre es Guillermo Pérez Carvajal, ecuatoriano, residente aquí en Cataluña ya hace 21 años. Y bueno, pues estamos aquí para lo siguiente. Agradecer una vez más a cada uno de vosotros por estar aquí. Es un tema muy importante que vamos a tratar hoy. Nos están visualizando desde los diferentes países de Latinoamérica, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, etcétera, y también desde aquí Cataluña, pues de diferentes partes del territorio catalán. Pues hablar hoy en día de los derechos de la libertad de expresión y de opinión es muy importante, y más aún si hablamos de Julian Assange, que es el ejemplo mundial en carne propia de lo que él está pasando ahora hace ya 10 años. Gracias pues a él se han descubierto muchas cosas y justamente está privado de libertad tanto física como de opinión, y es ahí donde nosotros vamos a tratar este tema. Pues bienvenidos a todos ustedes, bienvenido al panelista. Pues Mica, te paso la palabra. Gracias, Guillermo. Dentro de lo que es el caso de Julian Assange, pues vamos a hablar con Fidel Narváez, ex cónsul del Ecuador en Londres, quien compartió con Julian Assange durante 6 años en la sede diplomática, y nos va a exponer la situación actual y también cómo se está dando actualmente las diferentes instancias judiciales. Tengo el placer de presentar a Fidel Narváez. Adelante, Fidel. Gracias por venir y gracias por compartir con nosotros este espacio. ¿Hola? Sí. Perfecto, gracias. Bien, primero agradecer la invitación. Para mí un privilegio estar con ustedes, tanto quienes están ahorita en España, en Cataluña, como quienes nos siguen desde otras latitudes o quienes podrán ver este punto más adelante. Para hablar de un tema que para mí es muy, muy cercano, que creo sentirme muy afortunado de haber podido estar en una posición privilegiada de conocerlo, de relacionarme, de hablar una relación más allá de que política, ya una relación de amistad con el personaje del cual vamos a hablar esta noche. Que desde que lo conocí hace 10 años exactamente, hasta el día de hoy, necesita de nuestra protección. Porque alrededor de él tenemos lo que yo considero el caso más importante sobre libertad de expresión, libertad de publicación de toda nuestra generación. En lo que va del siglo, definitivamente sí, ¿no? Es la primera vez que a un periodista, a un activista de la comunicación, se le quiere extraditar a los Estados Unidos y se le quiere aplicar la ley de espionaje que data de 1917, que es una ley que fue creada para en la Primera Guerra Mundial contra los objetores de conciencia, que no ha tenido mayores cambios desde ese entonces, y nunca antes ha sido aplicada a un periodista. Si se le llega a aplicar esta ley a Julián, los Estados Unidos se proponen encerrarlo por 175 años, lo cual equivale evidentemente a una pena de muerte.
una pena de muerte en vida, una cadena perpetua, una pena de muerte, en las condiciones opresivas que los Estados Unidos usan para los casos de espionaje o que ellos consideran un atentado a la libertad, digamos, a la seguridad nacional, es una pena de muerte, ¿no? Que es un caso que evidentemente será estudiado por las próximas generaciones desde diferentes ángulos. No solamente desde lo que es el periodismo de investigación, donde Julian Assange me parece que ha marcado un antes, Julian Assange y Wikileaks han marcado un antes y un después en la historia del periodismo, ¿no? Pero será estudiado desde el punto de vista del poderío de los medios corporativos, será estudiado desde el punto de vista del lawfare que hoy conocemos, que no es otra cosa que la persecución judicial acompañada de la persecución mediática. Será estudiado desde el punto de vista de los derechos humanos, del derecho al asilo como tal, ¿no? Donde el caso de Julián es paradigmático, no solamente de asilo político, sino también de asilo diplomático, ¿no? Desde el punto de vista del poderío de las agencias de inteligencia, de lo que es la vigilancia masiva y el espionaje. Ahí sí, espionaje propiamente hecho en contra de todos nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de la diplomacia, del sistema de Naciones Unidas, es decir, estamos frente a un caso muy complejo genera mucha controversia, ciertamente, pero que nos concierne absolutamente a todos. La suerte de Julián no es solamente la suerte de él, ¿no? Es la suerte de la libertad de expresión y del periodismo, en mi modesta opinión. Y ahí me parece que es importante resaltar algo para empezar, que es la condición de periodista de Julián. Frente a la estigmatización que se ha construido alrededor de su figura del hacker, ¿no? Con toda esta connotación negativa que le cargan a la actividad de un hacker. El hacker más relevante, el mejor hacker del mundo, así se refieren a Julián Assange, sin mayor rubor, medios de comunicación y público en general. Y Julián nunca estuvo cómodo con esa estigmatización. Más allá de que ciertamente en su juventud, en su adolescencia, cuando él tenía apenas 20 años, cuando el internet era una herramienta a la cual tenía acceso solamente ciertos sectores privilegiados, la usaban solamente las universidades, los investigadores y los ciertos ejércitos, que es de donde sale el internet. Julian Assange ciertamente tiene el privilegio de poder acceder a esa herramienta, pero ya eso fue hace 30 años, ¿no? Y en su actividad de investigador curioso, ciertamente sí fue inclusive sancionado en su natal Australia por haber vulnerado ciertos sistemas. Pero eso ya pasó 30 años. Y de allá para acá, la actividad de Julián, y sobre todo a partir de los últimos 13, 14 años con la creación de Wikileaks, no tiene nada que ver con vulneración de sistemas, hackeo, peor aún con sustracción de información. Sino todo lo contrario, Julián lo que hace es especializarse en lo que se conoce como criptografía. Él es un criptógrafo. Y la criptografía está ahí para proteger nuestra información. Entonces, él desarrolla programas de encriptamiento muy tempranamente. Y así es como
crea la plataforma informativa Wikileaks con varias características fundamentales. Con base a la encriptación, lo que Julian Assange crea es un canal, un buzón seguro se llama, ¿no? Para recibir información sensible. Para que si un denunciante, una persona que es testigo, que sabe, que tiene acceso a información relevante, importante, sobre abusos de poder, sobre violaciones a derechos humanos, sobre corrupción, que es la información que en la cual se especializa Wikileaks. Ellos no publican cualquier tipo de noticias, sino solamente información sensible que otros medios no hayan publicado. Si alguien tiene la posibilidad, tiene la intención de denunciarlo y quiere asegurar su anonimato, usa este canal creado por Julian y Wikileaks. Y esto funciona de una manera tal que el recipiente de la información, esto es Julian y Wikileaks, ni siquiera ellos pueden conocer la identidad del remitente. Eso garantiza a toda costa el anonimato de ese informante. Y digo que es un método que en cierto momento se ha satanizado, pero que finalmente está ya incorporado en la práctica del periodismo como tal. Grandes medios de comunicación como el propio New York Times o The Guardian tienen ya buzones seguros que también funcionan con esa misma lógica, ¿no? Entonces, Julián es pionero en esto y lo que hace es periodismo. Recibe información o la consigue, verifica, contextualiza. También tienen sus procesos de edición, de redacción y sobre todo protegen a sus fuentes. Y una vez que han verificado que esa información es verdadera, tienen el compromiso y la garantía, no solamente de proteger a la fuente, sino de publicarlo. De publicarlo, ¿no? Recordemos cómo la soldado Chelsea Manning, que es la famosa fuente de toda la documentación por la cual ahora Julián está en proceso de extradición, primeramente hizo acercamientos con otros medios de comunicación que no quisieron publicar esa información. Y fue Wikileaks quien le garantizó la publicación de esa información. Los denunciantes, por lo general, son personas que tienen ya acceso a esa información. Un soldado del ejército que trabaja con esa información. Un empleado de un banco que tiene acceso a esa información. Un empleado de una corporación, ¿no? Entonces, tampoco se puede decir que hay robo o sustracción de información con vulneración de sistemas. La otra característica que le imprime Julian Assange a Wikileaks es la que él llama del periodismo científico. ¿Qué significa esto? Que Wikileaks le ofrece al lector el acceso a la fuente de la información, es decir, a la información en bruto. Si estamos hablando que las mayores denuncias, las mayores revelaciones sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad del ejército norteamericano, constituyen cientos de miles de documentos, Wikileaks le ofrece al público el acceso a cada uno de esos documentos. Si estamos hablando de que el famoso Cablegate, que son alrededor de 250 mil cables diplomáticos generados desde las embajadas y los consulados norteamericanos, Wikileaks le ofrece al público cada uno de esos 250 mil documentos. ¿Qué significa eso? De que
Al contrario del periodismo tradicional, donde los periodistas, ante la cantidad de información, escogen, seleccionan, interpretan, contextualizan, claro que sí, la información y se la ofrecen al público. Wikileaks le ofrece la información cruda, que no tiene el sesgo de un medio de comunicación, que no tiene el sesgo o la agenda política de un medio o una o un periodista. De manera que cualquier persona, sean esto investigadores, estudiantes, periodistas, puedan hacerse su propio criterio y puedan inclusive verificar y cuestionar a los medios de comunicación, ¿no? Si es que la misma información aparece en otro medio o no aparece en ningún medio y si tiene algún sesgo político, ¿no? Y quizás es importante señalar que después de haber publicado más de 10 millones de documentos hasta la fecha, nadie nunca ha podido demostrar que uno solo de sus documentos haya sido falso, ¿no? ¿Qué significa esto? Que probablemente es el único medio de comunicación que mantiene un récord limpio de 100% de veracidad, Julián, en ese sentido, siempre sabía que es un sello de Wikileaks, por supuesto, pero estaba consciente y él decía, hasta ahora es así. Pero en cualquier momento nos puede suceder que nos vamos a equivocar, porque solo simplemente somos humanos. Pero hasta ahora eso no ha sucedido, ¿no? En un inicio, evidentemente, voy a hacer la introducción, digamos, a ver los antecedentes a lo que está sucediendo con Julian Assange hoy, a los primeros años de Wikileaks, donde él y su organización comienzan a hacerse un nombre cuando están enfrentando a corporaciones, bancos, quizás estados un poco periféricos, ¿no? En África, la propia Australia. Estoy hablando de publicaciones importantes sobre bancos suizos, bancos islandeses, corporaciones holandesas botando desechos tóxicos en África, violaciones de derechos humanos en Kenia, enfrentándose al Partido Nacional Británico, que es un partido racista, exponiendo la censura del gobierno australiano, etcétera, etcétera. Mientras esos eran sus contendores, él y Wikileaks fueron cosechando prestigio, premios, aplausos, Amnistía Internacional dándole premios, The Economist dándole premios, la revista Times declarándole el hombre del año, ¿no? Pero ya en el año 2010 es el punto de inflexión, que es cuando se enfrenta ya realmente al imperio norteamericano. El año más célebre de Wikileaks, cuando publica evidentemente los documentos por los cuales él tiene en este momento, por los cuales los Estados Unidos han puesto 18 cargos en su contra. Y me estoy refiriendo concretamente a los manuales de procedimientos en la cárcel de Guantánamo, algo que todas las organizaciones de derechos humanos buscaban con ansiedad y no podían acceder a ello, y donde se revelan todas los métodos de tortura que se usaban ahí. Me estoy refiriendo a los expedientes de los detenidos en Guantánamo, donde se verifica que tenían a gente equivocada, a gente inocente, donde se verifica que hubo gente que falleció ahí en la cárcel. Me estoy refiriendo, obviamente, al famosísimo video de asesinato colateral, es decir, la matanza desde un helicóptero a civiles en Irak, y que a mi juicio representa el fondo de todo esto, es decir, la ignominia y
el desprecio con el cual desde el poder se atropellan derechos y dado que el sistema les asegura impunidad, quien está perseguido no son los asesinos, sino aquellos que se han atrevido a denunciar esos crímenes, ¿no? Y obviamente me estoy refiriendo a todos los reportes de guerra, tanto de Afganistán y de Irak, que denotan, digamos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, crímenes de lesa humanidad. Y lo que ya he mencionado antes, el Cablegate. Todo esto constituye la mayor humillación para los Estados Unidos. Y el hecho de que el verdadero poder en ese país, que no son los políticos, que no es el Partido Demócrata o el Partido Republicano, sino toda la maquinaria que está detrás de eso, lo que conocemos como el complejo industrial militar que lucra de las guerras. Y que hace que la política en Estados Unidos sea indiferente de qué partido está en la Casa Blanca. Ese es el verdadero enemigo de Julian Assange y quien dirige su persecución. ¿No es cierto? Y es una persecución sin precedentes porque en el mismo año, 2010, se abre ya la investigación sobre WikiLeaks y Julian Assange. Es una investigación multiagencial, ¿no? Donde están tanto CIA, FBI, NSA, la Fiscalía Norteamericana, el Departamento de Estado. O sea, es algo realmente grande. Bajo una, además, se abre lo que se conoce en Estados Unidos como un gran jurado. Un gran jurado siendo una figura de el sistema judicial norteamericano que puede abrir y llevar adelante una investigación en contra de una persona o de un grupo en secreto. Realmente pseudo secreto. Porque se llega a filtrar. Y eso fue lo que sucedió en el caso de WikiLeaks y Julian Assange. Se sabía que en el estado de Virginia, en el distrito de Alejandría, donde está la corte que se conoce como la corte de espionaje, se abrió un gran jurado, una investigación en contra de Julian Assange y WikiLeaks ya desde el año 2010. Los Estados Unidos oficialmente ni lo confirmaban ni lo negaban, a pesar de que varios altos funcionarios admitían de que evidentemente hay una investigación en contra de WikiLeaks. Pero el punto es que este jurado, este gran jurado, donde el fiscal tiene todo el timón, el fiscal selecciona a los testigos, selecciona a los, perdón, a los miembros del jurado, ¿no? No revela sobre esta investigación. Si levanta cargos y evidencia en contra de una persona, no lo va a revelar, lo mantiene sellado, se llama sealed indictment, una acusación sellada. Solamente se va a revelar cuando le ponen el guante encima de esa persona. Y eso es lo que siempre se advirtió con Julián y WikiLeaks. Existe un gran jurado. WikiLeaks ya tenía prácticamente la evidencia de eso, porque alrededor de la corte marcial que se le hizo a la soldado Chelsea Manning, evidentemente era claro que eso se extendía a la investigación sobre Julian y WikiLeaks, le cerraban las cuentas financieras, Google y estas grandes empresas de comunicación entregaban la información de los miembros de WikiLeaks, detenían a testigos en cualquier parte del mundo, en aeropuertos para interrogarlos, ¿no? Y luego se filtró ya por varias vías los propios diplomáticos australianos en Estados Unidos
certificaron de que había esa investigación. Se abre la investigación en contra de Wikileaks y paralelamente se abre este caso sobre supuesto abuso sexual en Suecia, ¿no? Que levanta una orden de arresto en contra de Julián para investigar. Y aquí vale la pena aclarar que se trataba de una investigación preliminar. Es decir, ningún fiscal había siquiera emitido cargos en contra de Julián Assange. Él nunca llegó a tener cargos, ¿no? Y se trataba de una investigación de oficio. Es decir, no es cierto que dos mujeres acudieron a denunciar violación. Dos mujeres fueron a una estación de policía a pedir que se le obligue a Julián Assange a hacerse un examen de SIDA porque habría tenido relaciones consensuales con ambas en un mismo periodo y había ahí una disputa sobre el uso del preservativo. Para eso una investigación quería a Julián Assange detenido para investigar el caso. El caso nunca pasó de eso. Pero como los suecos lanzan su orden de extradición, y eso se trata en la justicia británica, Julián pierde todas sus instancias legales con los británicos, y era obvio que era la persecución estadounidense la que lo quería en cárcel. Primero en Estocolmo, todo indicaba de que Suecia lo extraditaría a Estados Unidos, y es cuando él pide el asilo político. No, esto se da en el año 2012. Julián ya tenía una relación con mi país, que antecedía al año 2012, cuando el Ecuador fue el único país que pidió oficialmente a Wikileaks que se publiquen todos los cables relacionados, los cables diplomáticos relacionados al Ecuador. Porque en un comienzo, estos cables se iban publicando de a poco a través de ciertos medios de comunicación. Fue después que Wikileaks ya liberó todos los cables, pero los primeros en liberarse fueron los cables del Ecuador. Así fue como Julián entabló una relación con nosotros. En ese entonces, como es de conocimiento de todos ustedes, el gobierno del presidente Correa mantenía una política internacional firme, soberana, yo diría que antiimperialista. Habíamos expulsado a la base militar norteamericana de nuestro territorio. Es algo que es quizás muy, muy, muy raro. No hay muchos ejemplos en el mundo de que eso haya sucedido. La propia embajadora norteamericana fue expulsada a raíz de cables de Wikileaks, en los que ella irrespetaba claramente al país y a su presidente. Entonces, me parece a mí que esos dos factores, ¿no? El uno, el que nosotros queríamos que se publique todo sobre nuestro país, que es una muestra de transparencia, y lo otro, que teníamos una política internacional firme, entiendo yo que hizo que Julián escoja a mi país para pedir asilo político. Y porque además, ese ya es una reflexión mía, yo creo que muy pocos países y muy pocos gobernantes tienen el coraje, tienen la firmeza, tienen los principios para tomar una decisión así, ¿no? Que se tomó, como todos ustedes saben, en el año 2012. Se trata de asilo diplomático. La diferencia entre un asilo político y un asilo diplomático únicamente radica en que el asilo diplomático tiene lugar dentro de una
sede diplomática, ¿no? Y Julián, desde el año 2012, desde el 19 de junio del 2012, vivió en nuestra embajada por cerca de 7 años, ¿no? Por cerca de 7 años. El asilo político, obviamente, es un derecho humano y está contemplado también en legislación internacional y en legislación regional, en el caso del Ecuador, ¿no? Cuando Julián ingresa a la embajada y cuando era claro que el país va a otorgar ese asilo político, los británicos llegaron a amenazar al Ecuador con invadir la embajada y sacarlo a la fuerza. Y esa es una amenaza que la hicieron no solamente por escrito, sino también de hecho. Es decir, un día antes de la concesión de asilo, la embajada, que ya estaba rodeada de policías, por supuesto, tuvo una intimidación grosera, ¿no? Con contingentes totalmente extralimitados de los británicos, cerrando la calle, camiones de policías, policías adentro del edificio, debajo de cada ventana, en la parte interior del edificio, detrás de cada puerta de emergencia, armados, ¿no? Esa fue la amenaza de los británicos. Para que tengamos idea clara de que detrás de esto había una persecución política que se mantiene hasta ahora. Porque de otra manera no se explica que un país llegue a tal extremo de enfrentar diplomáticamente con otra nación, de amenazar con tirar por el piso la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera, para arrestar a una persona que está solicitada para un interrogatorio, para una investigación sobre un caso sobre el cual ni siquiera hay cargos. Entonces, eso creo que reafirmó todavía más al Ecuador de que estábamos en la razón. Hubo una ofensiva diplomática del Ecuador que tuvo el respaldo de toda nuestra región, empezando desde en ese entonces el ALBA, siguiendo por la UNASUR, inclusive en la mismísima OEA, ¿no? Prácticamente unanimidad respaldando el derecho del Ecuador de conceder asilo político a una persona y la inviolabilidad que deben tener las misiones diplomáticas en cualquier parte del mundo, ¿no? A partir de entonces, el Reino Unido mantuvo una vigilancia presencial de la policía en las afueras de la embajada durante 3 años y un poco más, a un costo enorme para los contribuyentes británicos, ¿no? Porque era una vigilancia en diferentes puntos del edificio, 24 horas, ¿no es cierto? Que nosotros además sabíamos que no se limitaba a la policía, sino que incluía equipamiento de espionaje desde la calle y desde edificios aledaños, ¿cierto? Y luego de 3 años, ya va más que nada por la presión propia de los británicos que gastaban una millonada en esa vigilancia, vuelvo y repito, para una persona que era requerida para un interrogatorio. Cambiaron esa vigilancia presencial por vigilancia encubierta, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, y ellos lo admitían, que son agentes de civil escondidos, ¿no? En la calle y en los edificios aledaños. Es de entender que una estadía de una persona dentro de un departamento que no tiene un espacio con acceso al aire fresco, a la luz solar, más aún ahora que todos hemos pasado
meses de aislamiento, pandemia, encerrados en nuestros domicilios. Imagínense lo que sería 7 años de encierro en una oficina, no en una casa, no en un hotel, en una oficina, ¿no? Fueron muy duros, obviamente, para Julián, ¿no? Mientras él estuvo ahí, yo tuve, de los 7 años, yo estuve los 6 primeros acompañándolo prácticamente, pero evidentemente cada día yo me iba a mi casa y los fines de semana pasaba en mi casa, más allá de los 2 primeros meses que sí convivimos a tiempo completo ahí dentro de la embajada. Fue muy duro para él, totalmente duro, ¿no? Pero sí quisiera que se diferencie que hubieron 2 periodos dentro de esos 7 años. Los primeros 5 años y medio bajo el gobierno del presidente Correa, donde Julián estaba protegido, donde en la medida de las dificultades se le garantizó todos sus derechos, su derecho al trabajo, ¿no? Su derecho a expresarse. Julián estuvo siempre activo. Wikileaks continuó publicando. Él tenía acceso a sus colaboradores más cercanos. Publicó libros, daba conferencias, daba entrevistas, recibía visitas de todas partes del mundo, quizás más de 1000 visitas de todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde intelectuales, artistas, periodistas, disidentes, políticos, activistas, que venían a solidarizarse con él y con el país que lo protegió. Y claro, al ser un departamento muy pequeñito, evidentemente surgen complicaciones logísticas, de espacio, sobrepoblación de funcionarios, de visitas, de equipos, de cables, etcétera, y inevitablemente quizás algún incidente muy aislado, nunca con los ecuatorianos, nunca con los diplomáticos, nunca con los funcionarios de la embajada, sino más bien con la empresa de seguridad, de una empresa privada española casualmente, que con mucha falta de profesionalismo provocó incidentes dentro de esa embajada, pero como digo, bastante aislados, ¿no? Ese fue el primer periodo. También un poquito cortado, Fidel. No sé si te puedes acercar un poquito al micro. Ya, debe ser un poco, gracias, debe ser un poco la conexión a internet. Ese fue el primer periodo de Julián y el segundo ya obviamente con el nuevo gobierno, el gobierno Lenín Moreno, donde en un comienzo, en los primeros meses, quizás esa protección hasta cierto punto se mantuvo, pero muy pronto ya después tuvo un quiebre, una inflexión importantísima que yo ubico en marzo del año 2018, ¿no? Donde hoy en día sabemos que ya el gobierno de Moreno accedió a un convenio de cooperación judicial con los Estados Unidos para investigar al propio Julián. Es decir, ahí ya inicia el punto de inflexión en marzo de 2018. Cabe decir que un poquito antes, las Naciones Unidas, a través de su grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, procesó el caso de Julián a pedido de su defensa,
Ese procesamiento, que es básicamente un litigio entre Julián, Gran Bretaña y Suecia, ¿no?, terminó en darle la razón a Julián y en calificar esa persecución judicial, esa situación sui generis de Julián, de estar sin poder, de estar privado de su libertad, como una detención arbitraria. Y ya también un poquito antes del 2018, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, también a pedido del Ecuador durante el gobierno del presidente Correa, emitió lo que se conoce como una opinión consultiva, que es de obligatorio cumplimiento para los estados parte. Básicamente, instruyéndole al Ecuador de que no puede terminar el asilo diplomático, el asilo político de Julian Assange sin un debido proceso, sin que hayan cesado las causas que originaron ese asilo. Pero vuelvo y repito, 2018 se produce ese punto de inflexión, coincide con las declaraciones u opiniones públicas que Julián emite a través de sus redes sociales sobre el conflicto catalán, sobre la represión del Estado español hacia los ciudadanos catalanes que querían ejercer su derecho a la autodeterminación, y sobre la persecución sobre que se desató sobre líderes catalanes, ¿no? Eso fue usado como pretexto por el gobierno de Lenín Moreno para empezar ya a preparar el retiro del asilo, ¿no? Porque aparentemente desde Madrid, en ese entonces el presidente español, se quejó con Moreno de las declaraciones o de las opiniones de un periodista. En marzo de 2018, vuelvo y reitero, es cuando el gobierno de Lenín Moreno incomunica a Julián, lo aísla básicamente, le corta toda comunicación, le corta el acceso al internet, instala inhibidores de señal dentro de la embajada para bloquear la señal de celular. Esos son aparatos nocivos, dañinos para la salud. Y le prohíbe las visitas, con la sola excepción de sus abogados, básicamente. Y ese atropello, porque comunicar a una persona... O sea, no debo reiterar esto en este foro, pero en Ecuador esto es increíble que no se llegue a ver por lo que es. Un atropello a los derechos humanos. Incomunicarle a una persona, prohibirle las visitas, ¿no? Y empezar a crear todas las condiciones, primero, para ver si él por su propia cuenta decide entregarse y salir de la embajada. Algo que evidentemente no sucedió y no iba a suceder. Ellos no iban a poder quebrar a Julián, ¿no? Más allá de que claramente, y eso lo vemos hoy incluso con evidencia científica, ¿no?, estaban causando un daño psicológico y emocional enorme. El mismísimo relator de las Naciones Unidas en contra de la tortura califica de tortura psicológica. Entonces, cuando era evidente que esto no iba a poder suceder, y además estaba ya visibilizándose lo burdo de esta estrategia, porque organizaciones de derechos humanos que querían visitar a Julián estaban impedidas de hacerlo, parlamentarios de diversos países que querían visitar a Julián estaban impedidos de hacerlo. Julián se atrevió a exigir dentro de la justicia ecuatoriana
una acción de protección por sus derechos. Todo esto desde su condición ya de ecuatoriano, ¿no? Que le fue, la nacionalidad le fue otorgada a finales del año 2017. El sistema de justicia bajo el gobierno de Lenín Moreno no existe. No existe. Entonces es imposible que alguien pueda enfrentar al poder político a través de un sistema de justicia que está totalmente cooptado. Entonces, Julián perdió en esas instancias. Moreno y su gobierno le impusieron unas condiciones tiradas de los cabellos, opresivas, restrictivas, que a palabras de un propio ex embajador eran cáscaras de plátano en el piso para que él se resbale y puedan terminar con ese asilo. Con esto quiero llegar ya a abril 2019, es cuando se produce la expulsión de Julián, ¿no? Que no es como se ha querido presentar una medida extrema del gobierno para resolver un problema, inclusive en bien del propio asilado que ya estaba trastornándose mentalmente dentro de esa embajada. Eso fue una negociación hecha por el gobierno ecuatoriano, tanto con los norteamericanos como con los británicos. Una negociación en que Julián, ellos entregaron la cabeza de Julián y los británicos y los americanos le dieron una palmadita en la espalda a Moreno, ¿no? De agradecimiento. Que ocasionó que por primera vez en la historia también, este es un caso de marcar hitos en la historia, una misión diplomática, una embajada, abrió sus puertas para la entrada de una fuerza extranjera para secuestrar, obviamente a la fuerza, a un refugiado político. Asilado político. Eso lo vio todo el mundo y apenas Julián Assange puso un pie afuera, se confirmó todo lo que él había dicho antes de entrar a esa embajada en 2012. Es decir, se develaron los cargos que se venían construyendo por el gran jurado en la corte de Alejandría, en el distrito de, en el estado de Virginia. Y se abre ya entonces el proceso de extradición propiamente. Ciertamente a Julián lo condenan primeramente en 15 minutos, donde apenas tuvo derecho a decir su nombre. La jueza ya lo llamó de narcisista y de qué sé yo, y le condenó a 52 semanas de cárcel por haber roto la fianza cuando entró a la embajada en el 2012. Ese es el único delito, entre comillas delito, por el cual Julián Assange ha sido condenado en toda su vida prácticamente. Que en Reino Unido, dicho sea de paso, romper una fianza no es un crimen. Es una ofensa administrativa, es una ofensa menor, que muy raramente conlleva cárcel. Y si conlleva, serán varias semanas, pero no 52. Esa condena se cumplió en septiembre del año 2019. Desde entonces, Julián Assange lleva ya más de un año y medio en una cárcel de máxima seguridad. En aislamiento. Cárcel que se conoce como el Guantánamo Británico, donde están solamente los más peligrosos criminales y terroristas. Nuevamente, ¿por qué se tiene a una persona en una cárcel de máxima seguridad cuando no es peligroso? ¿Cuando no ha cometido un delito? Y sobre todo, cuando ya cumplió su sentencia hace un año y medio. Desde entonces,
Es el más evidente caso de así de un preso político. Porque reitero, no hay sentencia, no hay deuda con la justicia, no hay cargos, no hay nada. El proceso de extradición ha sido largo, ha sido, digamos, las audiencias del juicio ha sido largo, ha sido tortuoso. A mi criterio, la defensa destruyó, pulverizó a la Fiscalía Norteamericana en todos los cargos que ellos presentaron, criminalizando el periodismo, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar mi intervención y pasar a escuchar las vuestras y sus inquietudes, sabemos que el 4 de enero de este año, el esperado veredicto de la jueza, felizmente para Julián, hay que aclarar, eso es cierto, denegó la extradición en una primera instancia. Y eso tiene que ser totalmente claro. El partido no ha terminado. Julián no está, primero no está ni libre, ni tampoco está seguro. El partido continúa, porque ahora hay una segunda instancia, porque los americanos están apelando a la decisión de la jueza de haber denegado esa extradición por una de las 7, 8 razones que la defensa argumentaba para que no proceda esa extradición. La única razón por la cual la jueza la ha denegado es por la condición precaria de salud, que a mi modo de ver es irrefutable, innegable, de Julián Assange, que de ser sometido a las condiciones del régimen carcelario norteamericano que aplican para los acusados de espionaje y ellos consideran un peligro para su seguridad nacional, hacen que haya un altísimo riesgo de suicidio, ¿no? Pero las demás causas por las cuales Julián Assange nunca debería ser extraditado, la jueza, pues básicamente ha plegado al pedido norteamericano. Entonces, esta es una victoria a medias, ¿no? Esperemos que finalmente los norteamericanos no logren revertir la decisión de la jueza en esta segunda instancia y que Julián no termine el resto de su vida en una cárcel norteamericana, porque es más, él ha sido claro de que no va a ser extraditado vivo, lo cual da también una muestra del altísimo riesgo de suicidio que él tiene en este momento. Pero esto significa que el periodismo, los periodistas, están aún más en peligro después de la decisión de la jueza del 4 de enero, porque ella acaba de sentar un precedente jurídico en el que establece que las actividades de Julián y de Wikileaks sí deben ser criminalizadas y judicializadas en Reino Unido y en los Estados Unidos. Y eso es muy grave. Eso es algo que casi no, de lo cual casi no se está hablando, ¿no? Salvaremos a Julián, ojalá. Y eso no está garantizado, pero la persecución, digamos, el precedente está, el riesgo está ahí y el precedente está sentado. Porque independientemente de que él no sea extraditado, ¿qué periodista se va a atrever a hacer lo que él hizo si sabe que le van a desatar una persecución y le van a infligir un ataque tan feroz como el que lo tiene ahora semi destruido? Quizás ahí yo dejo, no sé cómo estoy con el tiempo, pero
Estoy ansioso por escuchar sus reflexiones y sus inquietudes. Gracias. Gracias, Fidel. Damos paso a Guillermo, por favor. Gracias por tu intervención. La verdad que ha sido muy explicativo toda la situación también y cómo se ha llevado a cabo toda esta persecución contra Julian Assange. Doy paso a Guillermo, quien nos va a presentar las diferentes asociaciones que van a intervenir. Adelante, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Fidel, por tu intervención magnífica. Has explicado de una manera detallada toda la situación de Julian Assange, motivo por el cual pues estamos aquí presentes. Bueno, continuando con el orden del día, pues damos paso a Narcís Turull, de Asamblea Nacional Catalana. Bienvenido, adelante, compañero. De acuerdo, bueno, Nit. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En nombre de la Asamblea Nacional Catalana, entidad cívica y social del independentismo catalán de Cataluña, primero de todo, pues volver a agradecer la invitación en este acto y, como no, mandar un saludo fraternal al excónsul Fidel Narváez, a todo su equipo y al conjunto del pueblo del Ecuador en nombre de la Asamblea Nacional Catalana. El caso Julian Assange nos lleva también a reflexionar sobre la persecución política, la persecución de la libertad de prensa y una primera idea fundamental que queremos transmitir desde la ANC, desde la Asamblea Nacional Catalana, es cómo en Cataluña todavía tenemos presos políticos, exiliados políticos, y no solo, digamos, los casos más mediáticos, sino cerca de 3.000 represaliados en derecha de las libertades y del derecho a la determinación de los pueblos. Y desde aquí también un recordatorio por Jorge Glas, ex consejero del ex ministro del gobierno de Rafael Correa, también preso. Desde aquí, la primera exigencia es la libertad para todos y el fin de esta represión. Como decía, desde la área de incidencia internacional de la Asamblea, pensamos que este caso, el de Julian Assange, no es sino un aviso para navegantes, una advertencia de cómo en todo el mundo la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión están en juego y están amenazadas por lo que no podemos calificar de otra forma que del imperialismo. Los intereses de los grandes países, las grandes compañías, los grandes lobbies económicos, las grandes industrias armamentísticas en silenciar lo que todas y todos sabemos, pero que no, quien se atreve a denunciar corre el riesgo de ser perseguido como le ha pasado a Julian. Esto lo vemos en el Reino Unido, lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en Turquía, pero también lo vemos en el Estado español, como esta censura a cantantes de rap, de música, escritores, poetas, no solo, por lo tanto, políticos, cualquier activista que se atreva a cuestionar la corona, la monarquía o las relaciones de esta institución monárquica con países con los cuales mercancían con armas, hacen negocios de dudosa legalidad y con mucha opacidad. Cualquier denuncia en ese sentido es perseguida y es encarcelada o lleva al exilio, y esta es una situación que no podemos seguir permitiendo. Pero además de la denuncia, también un reconocimiento desde la ANC a la labor que Julian Assange, al mensaje que mandó el 1 de octubre de 2017, antes, durante y después, de solidaridad con el pueblo de Cataluña, contra la represión feroz que sufrió, que sufrimos en medio de nuestra votación,
Y ahí estuvo Julian denunciando con su voz, que sabemos que es muy potente, que llegó a muchos rincones y a muchos medios del mundo, ese atropello que se produjo contra el pueblo catalán, y no podemos sino volvérselo a agradecer y reafirmar, si cabe, nuestra deuda, nuestro compromiso con su libertad, en la medida en que él se comprometió con la nuestra, con nuestra libertad de voto, con nuestra libertad de voto, con nuestros derechos, con ese derecho a autodeterminación que ejercimos aún con represión el día 1 de octubre. También Julian Assange nos mandó un mensaje de solidaridad recientemente, en el 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña del 2020, y por lo tanto lo mantenemos presente. Y nada más, para no alargarme, reafirmar nuestro compromiso con su lucha, toda nuestra solidaridad, y que su causa es nuestra causa en la medida en que la lucha por la libertad de expresión, de opinión, de prensa, de la libertad individual y de las libertades de los pueblos, del derecho a la autodeterminación y de la libre circulación de opinión y de relaciones entre países, pueblos y naciones, tiene que perdurar, y si no es así, debemos seguir luchando para que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Narcis. Bueno, le damos paso ahora a Francesc de Dalmases, de Junts. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y en primer lugar, Fidel, muchísimas gracias por la explicación detallada, concisa, de dónde estamos, dónde nos encontramos, por tu testimonio, por el trabajo que habéis realizado y por lo tanto, en este sentido, hacer extensivo la felicitación a todos los organizadores, porque lo que estamos realizando hoy es un acto de solidaridad, pero también es un acto de resistencia, es un acto a favor de los derechos humanos en general, no específicamente de Julian Assange, sino de lo que significa y de lo que representa y de lo que simboliza. Especialmente yo le he volido dar las gracias al Jordi, que es quien ha hecho el contacto en nuestro caso, porque es la persona que también insistió mucho en algunas iniciativas que hemos realizado desde el Parlamento de Cataluña y que yo creo que es de las que mantienen, las personas que mantienen viva esta idea de que la peor condena de Assange en estos momentos sería el silencio. A mí me gustaría recordar que este mismo año, el 2 de marzo, la madre de Julian Assange daba públicamente las gracias al presidente Puigdemont por el soporte, por el apoyo público que había realizado hacia su hijo y hacia su causa, porque más allá del apoyo personal que significaba, que efectivamente era un apoyo personal a Julian Assange, pues significaba muchas más cosas. Simbolizaba esa bidireccionalidad de la solidaridad, de la reivindicación de derechos, de principios democráticos esenciales, que se habían hecho ya muy claramente efectivos cuando Julian Assange, ya en una situación complicada, pues dio apoyo al referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Y en esa bidireccionalidad que había entre Cataluña, Wikileaks y Julian Assange como su impulsor, pues apareció finalmente, se formó un triángulo, ¿no?, en esos momentos con Ecuador, con la gente que quería comprometerse con Julian Assange en un marco geopolítico extremadamente complicado. Y sea cual sea el momento actual, nadie niega que en aquel año 2012 el gesto absolutamente valiente y decidido de Ecuador fue una expresión democrática magnífica delante de la expresión de las potencias mundiales que querían que aquello no ocurriera, como os he explicado bien. De hecho, acordamos ya antes del referéndum que Wikileaks publicó una encuesta en su cuenta de Twitter sobre el referéndum que se ganó de forma apabullante y esta idea de que en Cataluña se jugaba una parte de la democracia del siglo XXI. De hecho, Assange lo explicaba así cuando se dirigió a los estudiantes de la Universidad de Barcelona que estaban encerrados en la universidad poco antes del 1 de octubre y además insistía de que era un movimiento cívico, pacífico y democrático, y durante todo
claramente antidemocráticas y demostrando el talante franquista de la policía y de la Guardia Civil durante el 1 de octubre. Ya el 11 de septiembre, el Día Nacional de Cataluña del 17, es decir, más de un mes antes, a Sánchez fue bastante premonitorio. Decía, vamos a ver el 1 de octubre el nacimiento de una nación de 7 millones y medio de personas, el nacimiento de un Estado, o vamos a asistir a una guerra civil. La guerra civil no ha sido tal porque por el talante pacífico que tenemos en Cataluña, pero el Estado español se lo ha tomado efectivamente con una guerra. Por eso los presos políticos, por eso la represión, por eso la tortura que implica estar separada de la gente, por eso el lawfare, que significa conceder un grado y después retirarlo a los presos políticos, por eso la amenaza insistente en el exilio. Por tanto, también Assange en este sentido predijo muy bien esta guerra, este lawfare por parte del Estado. También fue Julian Assange quien dijo que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez eran los primeros presos políticos de una lista que sería larga. Y esto también lo anunció él. La mejor respuesta desde Cataluña es a nivel de sociedad civil organizada y también desde las instituciones, como hemos impulsado desde el Parlamento, estas diferentes mociones, estas declaraciones denunciando la situación de Julian Assange, básicamente porque creemos que con Julian Assange se personaliza un poco lo que será esta lucha del siglo XXI, ¿no? Estas aparentes democracias o estas democracias que lo son de verdad. Desde Cataluña seguimos apostando por los derechos individuales, por los derechos colectivos, por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, y la mejor manera de hacerlo, en el caso de Julian Assange, es como en actos como los de hoy, en que no dejamos que su causa caiga en el silencio, que no permitiremos que esa conculcación quede en el olvido, y por tanto acabar como empezado, dando las gracias a Fidel y a todos los organizadores por este acto de hoy. Gracias. Muchas gracias, Francés. Bueno, le damos paso ahora a Juventud Republicana, Marcel Escartín. Adelante. Sí. Hola, buenas noches, buena tarde, buena nit. Bueno, desde Jovent Republicà queríamos agradecer a la organización por la invitación. Estamos muy contentos de poder asistir a un acto como este. Y bueno, nosotros como organización juvenil comprometidos con la lucha internacionalista y por los derechos civiles y por la libertad de expresión, pues es un gusto estar aquí. Nosotros teníamos un par de preguntas para hacer. La primera es que, teniendo en cuenta que Ecuador ha dado asilo diplomático a Assange durante mucho tiempo, hasta que en 2019, si no me equivoco, se le revocó este derecho y junto con la nacionalidad ecuatoriana, Y teniendo en cuenta pues esta protección que ha estado dando el país durante tanto tiempo, que ahora haya elecciones en el país y que se pueda dar un cambio de paradigma político, nosotros preguntábamos si es posible que Ecuador pueda volver a dar estas herramientas políticas y jurídicas de protección delante de este nuevo golpe judicial a la libertad de prensa y de expresión que hemos visto y como tú, Fidel, has explicado muy bien. Y después otra cuestión, y es si por parte de Estados Unidos durante el periodo en que Julian Assange estuvo en Ecuador refugiado, si por parte de Estados Unidos hubo alguna presión por tener a uno de sus más buscados, digamos, refugiado en bueno, y protegido. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Fidel, si vas a contestar la pregunta, por favor. Adelante. Sí, muchas gracias. Brevemente, ¿no? Primero, aclarar una cosa, la nacionalidad ecuatoriana no le ha sido retirada totalmente a Julián hasta el día de hoy. El señor Moreno, para poder justificar
ese atropello de entregarlo a los británicos y a los estadounidenses, a pesar de que Julian Assange, como ecuatoriano, no puede ser extraditado a ningún país. Eso está establecido en la Constitución ecuatoriana y es una de las razones por las cuales Julián accedió a la nacionalidad ecuatoriana, como un anillo adicional de protección que, como es visto, no lo ayudó. La figura que usó Moreno es la suspensión temporal de los derechos de naturalización, que es algo que no existe. Esa figura jurídica no existe ni en Ecuador y creo que en ninguna parte del mundo, porque sería como pensar que el Estado español, a uno de mis conciudadanos, que ya es también español, de tantos cientos de miles que están ahí en España, de la noche a la mañana le suspende temporalmente su nacionalidad española sin previo aviso, sin un debido proceso, sin derecho a la defensa. Eso es imposible de pensar, ¿no? Entonces, la nacionalidad no ha seguido ese debido proceso, el retiro de la nacionalidad no ha seguido ese debido proceso y hasta el momento él sigue siendo ecuatoriano, ¿cierto? Y a partir de las elecciones que se vienen, que evidentemente creemos que determinarán el regreso de la fuerza progresista que gobernó mi país durante más de 10 años con el presidente Correa, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para saludar y felicitar a los compañeros ecuatorianos en toda España, pero sobre todo en Cataluña, sobre todo en toda la zona de Barcelona, que están enchufados, muy activos y comprometidos con nuestra campaña electoral. El 7 de febrero tenemos elecciones, ¿no? Una vez un gobierno progresista esté otra vez en el poder, yo aspiro y creo que tratará de apoyar a Julián en lo que sea posible. Sea que él siga encerrado en una cárcel y Ecuador decida por lo menos brindarle asistencia consular, o sea que gane su caso de extradición y él decidirá dónde quiere radicarse. No tiene muchas opciones porque los Estados Unidos van a continuar esa persecución en cualquier parte donde él se encuentre. La decisión de no extraditarlo, si llega a ser definitiva, del Reino Unido, tendrá vigencia y validez solamente en el Reino Unido. Él queda totalmente vulnerable apenas pise otra jurisdicción. Y evidentemente, después de haber visto lo que le sucedió con el cambio de gobierno en Ecuador, no sé si él estaría dispuesto a viajar a su segundo país, Ecuador, y estar expuesto a los vaivenes de la política que podrían ser letales para él, ¿no? Los Estados Unidos, obviamente, tienen sus formas diplomáticas de presión, claro está. Y la verdad es que mostraron su presión más cuando cambió el gobierno, porque sabían que con el gobierno de Correa no había mayor chance de presionar. No iba a dar resultado, pero ya con el gobierno de Moreno aumentaron insistentemente esa presión. Primera vez que el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano visita Ecuador, el vicepresidente norteamericano visitó Ecuador, llevó cartas de senadores norteamericanos pidiendo la cabeza de Julián, condicionando los acuerdos comerciales a la cabeza de Julián, ¿no? La presión esa estuvo ahí. No creo
que el cambio de gobierno en Estados Unidos, además, signifique, como dije, mayor diferencia, porque tanto demócratas como republicanos están detrás de la cabeza de Julián, ¿no? El presidente electo norteamericano en su momento ya se refirió a Julián como un terrorista cibernético. Cuando otra de las personas que merece ser protegido, estoy refiriendo a Edward Snowden, intentó también llegar a Ecuador para obtener protección, el presidente electo norteamericano, Biden, en ese entonces vicepresidente, hizo presión personal sobre Ecuador para impedir la protección de Snowden. Entonces, esas presiones están ahí siempre. Gracias, Fidel. Bueno, le damos paso ahora a Silvia Payés de la CU. Adelante. Bienvenida. Hola, buenas noches y buenas tardes, supongo por Fidel, si estás en Ecuador, ¿no? Pues, primero de todo, agradecer el acto, la verdad es que, y además la exposición que has hecho, Fidel, ha sido súper interesante para hacernos como un mapa mental, ¿no?, de cómo ha ido sucediendo todo. Después de tanto tiempo, aunque tú puedas ir siguiéndonos, han pasado muchos años desde el inicio de esta persecución, ¿no?, hasta el día de hoy. Por lo tanto, se agradece mucho y creo que es muy importante la organización de este acto para tenerlo presente, tener presente la figura de Julián y para no olvidar, ¿no?, porque él nos ha enseñado muchas cosas y también nos ha guiado en algunas cosas y es ejemplo para todo movimiento en lucha contra el poder, ¿no?, contra el capitalismo feroz, ¿no?, que significa, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no?, y también, también es ejemplo en la lucha, ¿no?, para la libertad de prensa y para la libertad de expresión y para la libertad en todos los aspectos de nuestras vidas. Por lo tanto, agradecer esto, agradecer la organización de este acto y también la invitación, claro que sí. Luego yo quería hacer una intervención como muy cortita también, porque creo que ya muchos de los intervenciones se ha hablado y no iba a poner nada de nuevo sobre la mesa, pero sí que desde una perspectiva anticapitalista, ¿no?, y de solidaridad y de internacionalismo, pues sí que creo que lo que nos toca, ¿no?, desde la izquierda y también desde las personas, los movimientos que defendemos la democracia y la libertad para todas las personas y también un mundo con más seguro y más igualitario, donde no haya una diferenciación tan grande, ¿no?, entre unos y otras, pues es que nos toca hacer un esfuerzo y un trabajo de reconocimiento y de agradecimiento a la figura, ¿no?, de Julian Assange. Y más ahora, ¿no?, que él está secuestrado y está prohibido de comunicación y de poder seguir trabajando por lo que él quería y por lo que ha hecho durante tantos años. Por lo tanto, creo que lo que nos toca a nosotras como movimientos para los derechos civiles, para la libertad de pueblos, ¿no?, para movimientos de izquierda, ¿sí?, es pues agradecer este trabajo tanto por la libertad de prensa, que es lo que su gran trabajo, ¿no?, y lo porque era su ámbito de trabajo, pero también para la lucha, como para trabajar contra estos grandes poderes como es los Estados Unidos y toda la aberración que usan ese poder para además tener más poder y para intentar ganar a los más débiles, ¿no?, y además hacerlo de formas atroz, ¿no?, como la guerra de Irak, como la guerra de Afganistán, como también la misma guerra, ¿no?, con las personas racializadas y negras que tienen su propio país, ¿no? Pues es una lucha que realmente la de Julián no es solo para la libertad de prensa, sino que luchaba por una democracia real, ¿no?, y para además para conseguir un mundo más igualitario y donde no haya tanta discriminación. Por lo tanto, también teniendo en cuenta esta lucha que hizo, ¿no?, desde su vocación periodística, ¿no?, y también
por los procesos también de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que es un proceso democrático, un proceso de libertad, y que se vio un ejemplo en cuando nos dio soporte en el otoño del 2017 al proceso independentista de Cataluña, a nuestro referéndum, y luego nos dio soporte en toda la represión que nos vino después, pues también creo que tenemos que agradecerle ese trabajo y todo esto que hizo. Y para ir acabando, por lo que iba a decir, su lucha no es solo para libertad de prensa, sino es una lucha para la democracia, ¿no? Que nos está diciendo. Y creo que esto nos lleva solo a que nos queda como coger este ejemplo, ¿no? Y hacer nosotras, ¿no? Ahora lo que él hizo, ¿no? Ahora no puede hacerlo, está preso, lo tienen segrestado, por lo tanto, creo que tenemos que ser nosotras las que creemos en su lucha, las que nos ha inspirado, las que nos ha ayudado, ¿no? Y que vemos que lo que hizo era lo mejor que se está haciendo en este mundo, pues coger su herencia, ¿no? Un poco y empezar a trabajar para lo que él hizo, ¿no? Seguramente consolidarse, ¿no? Hacer todo lo que se nos pida desde Free Assange, ¿no? Y si se nos piden concentraciones, movilizaciones, pues charlas como esta, pues divulgar todo su trabajo, toda su experiencia, todo su proceso penal y jurídico, ¿no? También para que se sepa. Pero además, seguramente siguiendo para intentar crear medios, ¿no? O ayudar que WikiLeaks no siga vivo, porque yo creo que lo que tenemos que luchar es que su gran proyecto, que es WikiLeaks, no muera nunca, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacerlo, y si no, crear millones, si ese se lo cargan, ¿no? Pues creamos millones más de WikiLeaks, y creo que nos toca hacer eso a día de hoy. Y ya para ir terminando, también agradecer la figura de Ecuador y del gobierno de Correa por su solidaridad, y también para oponerse, ¿no? a una cosa tan injusta como era, ¿no? La extradición de Assange, la detención primero y luego la posible extradición a Estados Unidos, y salvarlo protegerlo, ¿no? Durante 7 años. Por lo tanto, también agradecer ese trabajo y a ver cómo. Esperemos que vuelvan a ganar, eso sí, estamos y esperamos y creemos que va a ser así, como has dicho, Fidel. Por lo tanto, también animaros en esta campaña que os viene. Y ya está. Y muchísimas gracias por la intervención, de verdad. Muchas gracias. Bueno, le damos paso ahora a Alba Blanco, de Comunistes de Cataluña. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, me uno a las felicitaciones de mis compañeros. Gracias, Fidel, por esta intervención. La verdad que ha sido muy clara. No es fácil explicar todo lo que ha ido pasando en 7 años, que en tiempo histórico es muy cortito, pero realmente han pasado muchísimas cosas. Ahora recordaba cuando pararon el avión del presidente Evo Morales para revisar si Assange estaba dentro, ¿no? ¿Os acordáis la vulneración del derecho internacional? Que bueno, no sé, creo que escapa a toda convención posible. Y otra cosa que agradecerte también, ¿no? La excelente explicación entre el antes y el después de la entrada de Lenín Moreno al poder, ese presidente traidor que traicionó esa revolución democrática, ese proyecto, esa revolución ciudadana, que ese proyecto tan bonito que habíais creado el pueblo ecuatoriano, y que a la llegada de Lenín Moreno pues se alía con el imperialismo, se alía con la OEA, abandona el ALBA y abandona todo proceso democrático que había habido anteriormente. En esta lista de agravios han comentado los compañeros, ¿no? el encarcelamiento de Jorge Glass, la persecución, por ejemplo, de Paola Pavón, que también ha estado, bueno, y todas las figuras, ¿no? del propio presidente Correa, con múltiples mentiras, ¿no? Que internacionalmente está perseguido, incluso muy hostigado aquí en Europa por este gobierno aliado del imperialismo norteamericano. Y entonces, bueno, también nos unimos a
las ganas de cambio este próximo 7 de febrero, aunque seguimos preocupados, preocupadas con cómo se están desarrollando este proceso preelectoral. Hoy mismo había un tuit del Partido de la Izquierda Europea anunciando que el Consejo Nacional no permite, bueno, todavía no se ha pronunciado sobre si puede ir o no pueden ir los observadores y las observadoras internacionales de este partido para ver cómo está el proceso electoral. Por tanto, o sea, es como uno más, ¿no?, a toda esta estrategia de hostigamiento que ha habido a las libertades, tanto en el caso de Assange como otras libertades del pueblo ecuatoriano y bueno, de toda la humanidad, ¿no? Así que, bueno, nosotros habíamos planteado una pregunta a la ponencia, no sé si dará tiempo de contestarla, que era un poco en la línea de lo que comentaba Marsal, de que nos pudieras explicar más allá del hostigamiento, ¿no?, y de las presiones que tuvisteis por parte del gobierno de Estados Unidos, qué otros aliados imperialistas también, si se puede contar, os habían hostigado, habían insistido en esa liberación de Assange y cómo pudisteis resolverlo. Gracias. Adelante, Fidel. Bueno, mira, gracias por la consulta. Si entiendo bien, que otros países se unieron a la persecución de Julián y quizás qué países se alinearon con nosotros en su defensa. A criterio del relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Nils Melzer, que se ha convertido en uno de los más prominentes defensores de Julián, en su larga experiencia dice que nunca vio que un grupo de países pseudo-democráticos se ensañen y se concerten estrategia para destruir a una persona, ¿no? Y se refirió concretamente a Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Australia y luego Ecuador cuando renunció a proteger a Julián. El Ecuador, antes de entregar ese asilo, tuvo acercamiento con todos y cada uno de esos países. Y desde el comienzo fue claro que no existía ninguna real intención de investigar un caso sobre supuesto abuso sexual. Hoy en día, cuando ya ha corrido tanta agua bajo el puente, se cuenta con evidencia, ¿no?, de que los británicos y los suecos estaban en correspondencia para entorpecer la interrogación de Julián dentro de la embajada por parte de los suecos. Es decir, para mantenerlo dentro de su detención arbitraria. Se sabe que los suecos tenían correspondencia que obviamente ha desaparecido, pero se sabe que existió con el FBI, ¿no?, para darte ejemplos. Evidentemente el bloque progresista, el ALBA, sobre todo, siempre muy solidario, muy aliado con mi país, pero, como lo dije en algún momento de mi intervención, yo encontraría muy difícil que otro país, bueno, ahora el presidente mexicano López Obrador ha hecho un pronunciamiento muy, muy importante, ¿no? Él está ofreciendo asilo político a Julián, pero hay diferencias entre el asilo que, digamos, entre el significado del asilo que entregó mi país en su momento y el que ahora ofrece López Obrador. ¿Por qué? Porque el asilo mexicano está concebido una vez que Julián no tenga ninguna cosa pendiente con el sistema judicial británico. Básicamente, toda vez que se termine el caso de extradición, él podría gozar de asilo político en México, y eso me parece importante, ¿no? Y hay que celebrar eso, por supuesto. Pero no veo que Julián haya tenido muchas opciones, es decir, en su momento creo yo que él sondeó posibilidades de otros países, inclusive cuando ya se veía
cambio de política en mi país, pero nadie más se va a atrever a protegerlo. Lo mismo le sucedió a Edward Snowden, ¿no? Snowden, antes de pedir el asilo político en Rusia, pidió asilo político a cerca de 30 países, todos los europeos, y ninguno se atrevió a entregarle asilo político. O sea, ese es el grado de la dimensión geopolítica que puede traer una decisión de ese tipo, lo cual me parece a mí que hace mucho más admirable que Correa y el Ecuador de entonces lo haya hecho, ¿no? Vale. Ok, vale. Le damos paso ahora a Ernest Montserrat de La Forja. Adelante. Vale, muchas gracias a todos y especialmente al excónsul Fidel Narváez, y le agradecemos enormemente su explicación que nos ha dado sobre el caso. También agradecemos al pueblo ecuatoriano el apoyo que dio a Julian durante tantos años, y finalmente también agradecemos a los organizadores del acto la posibilidad de poder participar del mismo. Pensamos que es un caso evidente de persecución política, como conocemos bien en Cataluña, y en este es especialmente grave, dada la razón por la que es perseguido, que es querer difundir información que muestra las vergüenzas de varios estados del mundo, especialmente Estados Unidos. En este caso, los catalanes nos sentimos especialmente en deuda con él, por el apoyo político que dio al proceso político que se dio en Cataluña durante el año 2017. Un apoyo que sirvió de pretexto al gobierno mentiroso de Moreno, bajo presiones del Reino de España, para traicionar a Julián. Justamente sobre la cuestión de las presiones políticas, queríamos preguntar al excónsul, pero bueno, los compañeros de Juvent República y de Comunistas de Cataluña nos lo quitaron, por lo que solamente nos queda agradecer nuevamente la explicación que nos dio el excónsul. Y nada, que seguirá teniendo todo nuestro apoyo por nuestra parte y seguiremos de muy cerca el caso desde Cataluña. Nada más. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora la participación de Marc Sañarte, de Esquerra Republicana. Adelante. Sí, muchas gracias. También a riesgo de hacerme un poco redundante con lo que se ha comentado hasta ahora, agradecer en primer lugar a la organización por montar este acto y agradecerte también a tu Fidel, a usted, por esta participación. Yo creo que en estos casos, en líneas generales, es imposible mostrar la suficiente gratitud por toda una lucha que se ha llevado a cabo, no solo por por Ecuador, por el gobierno de Ecuador en su momento, pero también personas como usted, gente que, como sabemos, ¿no?, y también lo hemos vivido en nuestra experiencia, tiene que pagar un coste personal también muy elevado para garantizar, para apoyar, para dar socorro, ayuda a gente que ve sus derechos civiles y políticos vulnerados, ¿no?, que ha sido este caso. En segundo lugar, también quería desearles mucha suerte en las elecciones del 7 de febrero. Esperemos que Ecuador pueda recuperar ese rumbo de cambio que le fue arrebatado de esta forma tan mentirosa y a través de ese lawfare que tanto daño ha hecho en Latinoamérica durante los últimos años, y poder poder retomar este proceso de cambio que para nosotros también es un espejo, para nosotros también es un referente y un modelo, ¿no? Nosotros también estamos en pleno proceso electoral y más allá de que haya muchos ecuadores que, como comentaba usted, ahora mismo están implicadísimos en la campaña en Ecuador, hay muchísimos ecuatorianos también implicadísimos en la campaña aquí en Cataluña, ya sea ejerciendo activamente el sufragio pasivamente, ¿no? Y nosotros en nuestras listas tenemos la compañera Germanía de Los Ángeles, que también esperemos que pueda ser miembro del Parlamento de Cataluña en las próximas elecciones. Como comentaba brevemente el compañero Ernest Montserrat, nosotros desde aquí Cataluña nos sentimos un poco en deuda con Julián, ¿no? Tenemos, razonadamente o no, una sensación hasta un cierto punto de responsabilidad, ¿no?, de aprecio hacia el gesto que hizo Julián con lo que estamos viviendo aquí, momentos complicadísimos, pues una voz discordante
con la voz reinante del Estado español, ¿no? Y todos sus súbditos, pues era muy agradecida, ¿no? Y sentimos también pues la necesidad de estar en deuda con Julián. Así que mi pregunta es muy sencilla: ¿qué ideas tiene usted? ¿Cómo cree que podremos ayudar desde aquí Cataluña más efectivamente en esta lucha, en esta campaña internacional? Muchas gracias otra vez y buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Adelante, Fidel. Bien, gracias, Max. Teléfono. Mira, hay varias formas en las que se puede ayudar tanto a Julián, pero paralelamente de ayudarlo a él personalmente, porque nos interesa su libertad, por supuesto, ¿no? Creo que es igual importante visibilizar sus causas, ¿no? Y la relevancia de su lucha. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos, primero, tratar siempre de desenmascarar la desinformación. Porque sobre Julián, la mitad de lo que se dice es falso y la otra mitad está retorcida. Ustedes que son activistas políticos son capaces de rasgar un poco la superficie y siempre encontrar la información verdadera, y eso hay que encarar a los medios, hay que pedirles que corrijan la desinformación y además que entiendan de la relevancia del castigo a Julián, porque los pone en peligro a todos los periodistas. Si Julián Assange se va, con él se va gran parte de nuestra libertad. Entonces, la presión, ¿no? Ayudar a clarificar la desinformación, hacer actos públicos para visibilizar lo burdo que es esta persecución de los británicos que se jactan de tener un sistema judicial imparcial, justo, ¿no? Y que en el caso de Julián es patéticamente evidente cómo se convierte en un sistema de persecución. Entonces, todo lo que pueda visibilizar la desinformación y la persecución es bienvenido para la causa, para la vida de Julián y para la causa que es nuestra causa, ¿no? Muy bien, Fidel, gracias. Bueno, ahora damos paso a Jordi Campa, de Intersindical de Cataluña. Adelante. Bueno, buenas noches. Gracias por la organización del acto. Agradecer a todos los asistentes y en especial a Fidel y también contentos de poder estar participando del acto y poder reafirmar nuestro compromiso con la libertad de Julian Assange, así como él mostró su compromiso con la libertad de nuestro pueblo. Yo quería hacer una pregunta dirigida a Fidel, precedida de una brevísima reflexión. Creo que el título del evento, que es la lucha por la libertad de expresión y opinión, es un título muy, muy importante debido a la situación que tanto en Estado español como en Ecuador, como en tantos otros países, se han visto recortadas estas libertades a lo largo de los últimos años. El Estado español es calificado por la organización Frimus como el Estado del mundo donde más artistas tienen condenas de prisión, y también ha habido un proceso de represión y de lawfare contra el proceso independentista en Cataluña, con el encarcelamiento de su gobierno,
o con, por ejemplo, la destitución del presidente de Cataluña por una pancarta que llevaba un lema casi idéntico al que titula el encuentro de hoy. Entonces, creo que no tengo que contar nada a los compañeros de América Latina sobre el lawfare. Lo han padecido en todos los países donde han habido conquistas sociales, democráticas y políticas, fueron reprimidas y contestadas por los que se oponían a estas con distintos procesos de lawfare. Y mi pregunta iba dirigida en concreto en el caso de Ecuador, que no es ni mucho menos una excepción, sino que a mi parecer pues también ha sido laboratorio para muchas de estas prácticas a lo largo de los últimos años. Y concretamente quería preguntar por cómo estas prácticas están afectando al proceso electoral, cómo se han utilizado para ir en contra de la participación en igualdad de condiciones para una de las fuerzas políticas en concreto y muy concretamente por el hecho de que ayer, por ejemplo, fue vetada la participación de Rafael Correa en los spots electorales, en la enésima decisión para limitar la participación política de esta opción. Las elecciones, como lo valorabas, no solo este hecho de ayer, sino todos los que se han venido sucediendo a lo largo de los últimos meses. Muy bien, adelante Fidel, por favor. Gracias por la pregunta y muy, muy actual, ¿no? Muy de coyuntura. Lamentablemente, en el gobierno de Lenín Moreno se ha visibilizado un problema que creo que es histórico, estructural de mi país, que es la débil institucionalidad de la justicia. ¿No? En el gobierno de Correa se intentó hacer mucho al respecto, se intentó muchas reformas, pero estos son procesos de largo aliento y básicamente, como dije en mi intervención, la justicia está totalmente tomada por el poder político. Y eso ha sido utilizado para la persecución dirigida a la mayor fuerza política y la que tiene todas las posibilidades de regresar al poder como resultado de un proceso democrático. Pero la justicia está siendo utilizada para que ese proceso no sea democrático. O sea, la cancha se ha inclinado. Rafael Correa debía haber sido candidato en estas elecciones, ¿no? El resultado de que no pueda ser candidato a ninguna dignidad es por la persecución judicial y política. Es decir, un referéndum inconstitucional prohibió su candidatura. Luego de eso, él podría haber accedido a la candidatura vicepresidencial. El Poder Judicial aceleró a tiempos increíbles, ¿no?, los procesos amañados en contra de él, y en uno de ellos alcanzaron una sentencia en tiempo récord para prohibir su participación. El movimiento político que estuvo en el gobierno durante toda la década de Correa, digamos, el movimiento como tal no ha podido inscribirse para participar en el Consejo Electoral. Le han puesto toda clase de trabas, ¿no? Estamos participando con caballo prestado, como decimos, es decir, con otro movimiento, con otro número, con otros colores, ¿no? En coalición con un movimiento que se llama Centro Democrático, ¿no? Y las trabas están ahí todo el tiempo. Se especula que inclusive la intención es posponer el día de las elecciones, es decir, que estaría en riesgo que se hagan el 7 de febrero, sino posponerlo aún más. ¿Por qué? Porque están viendo de que nosotros estamos con todas las condiciones para ganar contundentemente esa elección, y porque además quieren más tiempo para poder realizar una serie de cambios
económicos, privatización de servicios de empresas públicas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y lo de ayer es la cereza del pastel, es decir, a alguien se le ocurrió que no solo que Correa no puede ser candidato, sino que tampoco puede utilizarse su imagen en la campaña política del movimiento Revolución Ciudadana. Evidentemente eso en rigor tiene que ver con los spots publicitarios en televisión, en prensa escrita y en prensa radial que va a través del Consejo Nacional Electoral. Pero eso ya es bastante porque la figura de Correa sigue siendo gravitante. Yo diría que es no solamente gravitante, sino decisoria en la política ecuatoriana, ¿no? Y bueno, es decir, a pesar de eso, nosotros somos optimistas que esa elección la podemos ganar con cancha inclinada, árbitro vendido, todas las cáscaras de plátano en el camino. Pero creo que la memoria y la, sobre todo la dignidad del pueblo ecuatoriano van a vencer todo eso. Vamos a ver. Ok, muchas gracias, Fidel. Bueno, siguiendo el orden, le damos paso a Pedro Silva, de Coalición por la Patria. Adelante. Bé, moltes gràcies a tothom per l'oportunitat d'intervenir en aquest espai. Jo voldria, sobretot, que aprofundíssim una miqueta les raons del capgirell aquest del govern de Lenín Moreno l'any 2018. El Fidel abans havia fet esment de la pressió aquesta feta per l'estat castellà, però jo suposo que, amb el pas del temps, les filtracions que ha anat fent Wikileaks ha anat traient de polleguera molts altres governs. Aleshores, com s'entén que aquesta pressió que va l'any 2018 hagi portat tanta cua? En aquest sentit, m'agradaria que el Fidel potser fes resseguís una miqueta el rerefons polític equatorià que hi havia darrere aquesta decisió per part del govern de Lenín Moreno. Moltes gràcies. Traduzco en catalán porque Pedro no sabe castellano. Te pregunta Fidel qué razones y qué presiones hubo en la decisión del 2018 por parte del gobierno. En ese sentido, comenta que entendemos que también había tipos de presiones con otros gobiernos. ¿Qué es lo que podrías comentar tú en relación a esto de las presiones del 2018? Lo resumo mucho para no ser justa con el tiempo. Gracias. Adelante. Las presiones a las que yo me referí en el 2018, ¿no? Mira, la gran presión evidentemente venía de Estados Unidos y estaba de alguna manera no era frontal, ¿no? No era descarada. Y para el gobierno de Lenín Moreno le costaba admitir que por presión estadounidense se iba a terminar ese asilo. Entonces tuvieron que montar una serie de excusas. Ciertamente, entiendo yo que el presidente español en ese entonces se quejó con Moreno, ¿no?, sobre la actividad pública de Julián en el tema catalán. Hasta donde entiendo, inclusive habían amenazado con que el señor Moreno en su visita a España no podrá visitar al rey, ¿no? Imagínense en semejante castigo. Lo estoy diciendo con ironía. Y Moreno torció la figura del asilo político para decir que
las opiniones de Julián estaban interfiriendo con las buenas relaciones del Ecuador con sus países amigos, ¿no? Que supuestamente un asilado político no podía interferir de esa manera en las relaciones del Ecuador con países amigos. Lo cual es una estupidez, es una locura. Los asilados políticos no pierden su capacidad de opinar, pierden su derecho a la expresión, derecho de opinión. Y a nadie se le ocurriría que a un periodista ecuatoriano que se refiere todo el tiempo sobre la situación en Venezuela o en Bolivia o en Cuba, no se le ocurriría pensar que al presidente, el presidente Maduro levanta el teléfono y se queja con Moreno por las opiniones de un periodista y Moreno procede a incomunicarlo, a aislarlo, ponerle una mordaza, ¿no? Eso es imposible de pensar, ¿no? Entonces, sí, es decir, cuando los gobernantes tienen todavía esa mentalidad sumisa, neocolonial, ¿no? No necesitas presionar mucho, ¿no? Basta con levantar el teléfono y decirle que no va a visitar al rey para que, te das cuenta, puedan actuar de esa manera. Eso es de lo que yo conozco en el caso de las presiones españolas en contra del gobierno ecuatoriano por las actividades de Julián. Muchas gracias, Fidel. Ahora le damos paso a Alexander Obando del movimiento Más IPSP. Adelante, Alexander. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Un saludo revolucionario a nombre de la comunidad boliviana y también a nombre de la dirección política Más IPSP aquí en Barcelona, Cataluña. Yo voy a ser breve y conciso a modo de saludar. Quiero agradecer al pueblo ecuatoriano por haber hecho la acogida al hermano Julián Asaje y también decirles y transmitirles que el pueblo boliviano está organizado aquí en Cataluña, ¿no es cierto? Entonces, apoyando esta causa y vamos a continuar apoyando toda la comunidad boliviana revolucionaria en esta noble causa que es la libertad de expresión, de opinión. En ese sentido, quiero agradecer también a Fidel Narváez, hacerle llegar el saludo también. Y nada, transmitirles de alguna manera nuestro apoyo y solidaridad al pueblo ecuatoriano que va a celebrar una fiesta democrática en los siguientes meses. En ese sentido, quiero despedirme y transmitirles también que la comunidad boliviana, la familia masista, estamos un poco preocupados por la situación de salud de nuestro líder, Evo Morales Ayma. En ese sentido, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Bueno, agradecemos también antes de el siguiente panelista, invitado, agradecer a las diferentes plataformas de América Latina que nos están siguiendo y a todas las personas aquí en Cataluña, a todos los medios que están transmitiendo este evento. Bueno, ahora pues le damos paso al compañero Fabián Acuña, en representación de UNES y de la Universidad. Adelante, Fabián. Muy buenas noches, estimado. Creo que se está comprando. Ok. Disculpen por el
la interferencia de audio. Buenas noches con todos, a todos los ponentes y de diferentes de organizaciones políticas de Cataluña, a nuestro compañero Fidel Narváez, excónsul en Londres, por haber explicado y dado esa charla sobre la violación a los derechos humanos y de libertad de expresión contra el ciudadano ecuatoriano Julian Assange por denunciar el espionaje por parte del gobierno de Estados Unidos. También quiero agradecer a todos los participantes por esa preocupación por nuestra América Latina, también que han tenido constantes por las dictaduras disfrazadas de democracia que se vive actualmente en nuestro territorio, como es el pueblo ecuatoriano, hace poco el pueblo boliviano, y también una parte en el pueblo chileno. Por eso queremos agradecerle fraternalmente y pedirle que no desvíen su mirada para otro lado, que sigan fijándose en nuestro territorio, que lamentablemente ha dado un retroceso importante en estos 3 años en lo que es democracia, libertad de expresión, que no respetan los derechos humanos, se prioriza el capital sobre el ser humano, y eso es lamentable. Lamentable, nosotros como migrantes ecuatorianos que vivimos en Europa, que sabemos que también se nos respeta nuestro derecho, en unos casos se los viola, pero que de una u otra manera se lucha por aquello. Allí en Ecuador no se puede ni luchar por ello, porque te vas a la cárcel. A una mínima oposición, una mínima protesta, un mínimo partido de oposición, te persiguen, te meten preso, te expropian propiedades, te anulan, te borran del mapa, como decimos. Y eso es gravísimo. Y nosotros como jóvenes que vivimos esa gloriosa década ganada de nuestro expresidente Rafael Correa, que lamentablemente ahora hemos pegado un retroceso de 30, 40 años. Por eso pedirles a todos los movimientos de aquí de Cataluña, de la CUP, de Esquerra, del Partido Comunista, de Junts per Cat, y se me olvida algún nombre, nuestros compañeros bolivianos también, que activan aquí en Cataluña, pedirle ese apoyo constante, que tenemos que ser constantes y seguir firmes en esa lucha, denunciando lo que nosotros no podemos denunciar en Ecuador, porque se nos calla lamentablemente por la prensa y por las autoridades. Y también en representación de aquí la comunidad migrante, comunidad ecuatoriana aquí en Cataluña, como asimismo ustedes aquí tienen una comunidad grande en nuestro país Ecuador, que son los Casal en Ecuador y la comunidad catalana en Ecuador. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre. Muy bien, gracias Oliver por esas palabras y seguimos adelante. Pues ahora interviene Patti Casemisa. ¿Me está escuchando? Casemiro. Sí. ¿Me escucháis, por favor? Ahí yo. Sí, sí, te escucho. ¿Sí? Vale. Bueno, decía que interviene ahora Patti Casemisa. Ella es periodista y fundadora de Antiguo Express. Adelante, Patti. Hola, soy la Patricia Casemiro y del Brasil Antiguo Press. E primeiro, gostaria de agradecer a Tuton, ao grande ponente, Fidel Narváez, por falar e recordar uma frase que dizia que em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. E o que ocorre agora é uma guerra, e uma guerra constante, como os companheiros vão dizer. Primeiro, que pare todos os fascistas, tutom que estão acostumados a governar as mentiras, a triturar a gente a liberdade de expressão. E quando falamos de Assange, não falamos no mês de um homem, falamos de que é possível fazer com a liberdade de expressão. Como também a dito Fidel, no ano passado, o Comitê Mundial de Proteção de Periodistas atingiu um recorde de número de periodistas presos, que em cara são presos por
parlar la verdad. La verdad no es sobre la política. La mayoría sobre una pandemia, una crisis de pandemia que estén viviendo. China, el primer país, después seguido de Turquía, Egipto, Emiratos. Pero podría recordar también que hay periodistas de todo el mundo que están callados. Pero están callados porque están demitidos, han feito fora a esa alcaje, porque las propias empresas de comunicación al mundo se han cambiado, se han politizado, se han dejado a la ética periodista, que es la imparcialidad, para ser partidarias. Es una vergüenza. Es por eso que hoy podría registrar en nombre de todos los jornalistas que están presos, los que han muerto por Assange, que ha intentado hacer no más la misión y la profesión de hablar la verdad y portar la verdad a todos. Agradezco a todos, desde la plataforma Latinoamérica, a la técnica Santiago, al mediador, también a todos que han participado aquí, a la Asamblea Nacional Catalana, Junts, Joven Republicano, CUP, Comunistas de Cataluña, La Forja, La Izquierda Republicana, Intersindical de Cataluña, Coalición por la Patria, UNAS, Colectivo Montecris, al compañero de MAS, de IPSP. Y diré una cosa, aquí estará el link y una de las formas de hablar la verdad es utilizar ahora la comunicación que tenemos en todas nuestras redes sociales, compartiendo, porque lo que ha hablado aquí, hoy, es la verdad. Por eso es una forma de informar a la gente y luchar para que esta primera víctima de la guerra, que sea la verdad, sobreviva. Y recordando, dejo una frase de Luis Companhia, que tornaremos a sufrir, tornaremos a luchar, pero más importante, tornaremos a vencer. Es por eso, y hay unas elecciones a Cataluña y un recuerdo. Vamos a parar con la verdad, con la gente que lucha por la inclusión. Muy agradecida. Muchísimas gracias a todos que están aquí, todas las compañías. Recordar siempre que la verdad es nuestro primero, lo que tenemos que llevar para conseguir luchar y llevar nuestros derechos. Muy agradecida, gracias y muy obrigada. Muchas gracias, Patti Casemiro. Bueno, damos ya por finalizado y no sin antes pues agradecer a todas las personas que han participado, que han asistido a este panel, a este evento, y en especial pues a Fidel Narváez, quien ya en su exposición supo decir todo lo acontecido sobre Julian Assange. Pues no sin antes decir que la libertad de expresión es un derecho de los seres humanos y como tal pues nosotros tenemos que apoyar ese derecho y seguir adelante. Si nos callamos, pues nos van a dominar y no queremos eso. Bueno, muchas gracias a todos y también agradecer a los medios de comunicación, medios digitales de comunicación de Latinoamérica y aquí en Cataluña. Y pues nada, será hasta una próxima. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buena nit. Gracias, Claudio. Gracias. Gracias.